Buenos días a todos y todas. Gracias por participar del webinar Preparación de Manuscritos para Publicación de Revistas a cargo del doctor Juan Machín Mastro Mateo. Mi nombre es Yael Allí, especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y les damos la bienvenida al inicio del primer ciclo internacional de webinars de investigación científica que el Ministerio de Educación está desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para los que aún no la conocen, se trata de una plataforma mediante la cual se busca brindar un espacio de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades, tanto públicas como privadas. En breve empezaremos, pero antes quería comentarles que la exposición tendrá cuatro etapas y luego de cada una de ellas responderemos las preguntas que nos dejen en la caja de comentarios. Además, solicitarles que se registren en el link que también se encuentran en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Juan Machín Mastro Mateo, quien liderará la sesión. Buenos días, doctor, y gracias por el espacio. Muy buenos días, amigas, amigos. Agradezco primeramente al Ministerio de Educación del Perú por la oportunidad y especialmente por este privilegio de abrir este primer ciclo internacional de webinars sobre investigación científica. Vamos a compartirles el día de hoy algunos tips muy prácticos sobre la preparación de manuscritos para publicación en revistas científicas. En general, vamos a hablar del texto científico. Pero sí vamos a hacer algunas aclaratorias en cuanto a qué es lo que aplica para artículos y algunas características principales que tenemos que seguir cuando se trata de publicación en artículos. Muy bien, como decía la compañera, las reglas del juego son, voy a ir exponiendo cada sección de la presentación que les traigo. La presentación para ver. Aquí ya la deberían poder ver. La presentación consta de varias partes. Luego de cada sección van a ir haciendo sus preguntas. Luego de cada sección ya podemos empezar a responderlas. Muy bien, entonces ya sin más preámbulo, vamos a iniciar. Primeramente, ¿qué debe contener todo texto de investigación? Tradicionalmente hay varias secciones que debemos poner en todo texto académico científico y vamos a hablar de casi todas las que tenemos aquí en esta diapositiva. Principalmente, qué hacer con el resumen y las palabras clave. Debe tener una introducción, un marco teórico, una metodología, resultados, el análisis de esos resultados, conclusión o conclusiones y las referencias. De lo que no hablaremos específicamente es de las referencias, ya que hay varios formatos, hay varios estilos de presentación de referencias, entonces quizás no sería muy útil hablar de un solo formato cuando quizás el público utiliza múltiples formatos para esta labor. Pero sí les voy a dar algunos tips generales. Muy bien, primeramente, la estructura IMRID. ¿Qué significa eso? Introducción, métodos, resultados y discusión. Esto es el canon de los textos de investigación. Todo artículo de investigación debe tener estas secciones. Es algo muy tradicional. Pero, por ejemplo, hay ciertos tipos de artículos como artículos de revisión, artículos que hablan solo de las fuentes, artículos teóricos, artículos metodológicos, que no necesariamente van a seguir esta estructura. Pero si se lleva a cabo un trabajo de campo, un estudio empírico en que se hizo recolección de datos y se analizaron los resultados de los instrumentos aplicados, entonces seguimos esta estructura IMRID. Primeramente, el título, el autor, el resumen, las palabras clave, estos campos son importantísimos. ¿Por qué? Porque una vez que yo publico mi texto, sea en una revista, en un libro, ¿verdad? Son estos datos descriptivos los que van a permitir a otras personas poder recuperar mi texto. Por eso es importante hacer un buen resumen, elegir muy bien las palabras clave, usando las palabras clave estándar para el campo de investigación en donde yo me estoy ocupando, para que otros interesados en ese mismo campo de investigación puedan recuperar mi documento.
Vamos luego con la introducción. La introducción es el por qué. ¿Por qué hice esta investigación? Aquí yo voy a revelar datos sobre el contexto de investigación que ha pasado alrededor de este tema, ¿verdad? En cuanto a la investigación sobre este tema desde mi disciplina o desde mi subdisciplina, desde mi enfoque, desde el modelo de investigación que yo quiero aplicar, cuál es la ubicación de mi investigación en toda la historia de investigación de este tema. Aquí puedo abordar también enfoques multidisciplinarios o disciplinarios. Y aquí yo planteo mis preguntas de investigación y o las hipótesis, dependiendo del modelo de investigación que yo use, ¿verdad? Si yo uso un modelo cuantitativo, es más usual que yo use hipótesis. Si yo uso un modelo cualitativo, es más usual que use preguntas de investigación. Luego, la metodología indica el cómo realicé mi investigación. ¿Qué hicimos? ¿Cuál es el tipo de investigación que yo apliqué? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el paradigma, ¿verdad?, de investigación? Aquí yo hablo del diseño de mis instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que yo usé? ¿Usé encuestas? ¿Usé cuestionarios? ¿Entrevistas? ¿Grupos focales? ¿Cuál fue el diseño o protocolo que se siguió para la aplicación de estos instrumentos? Y además, voy a definir cuál es el tipo de análisis de datos que yo apliqué sobre los resultados obtenidos. Posteriormente, tenemos la sección de resultados. El resultado es el qué encontré en mi investigación. Aquí yo hago un resumen de hallazgos. Aquí presento la respuesta a las preguntas de investigación o hago la comprobación de hipótesis. Luego, en la discusión, entre discusión y conclusión, yo voy a responder a la pregunta, ¿por qué lo que yo hice es importante? Aquí revelo la importancia de mi trabajo, cuáles son sus contribuciones al área de investigación. Hago un tipo de o una especie de conversación o diálogo entre mis resultados y lo que dicen las fuentes. Por ejemplo, yo encontré tal cosa entre las evidencias y datos que recabé y esto se compara con lo que encontraron estos otros investigadores, poniendo apropiadamente la cita nuevamente. Y puede ser que esté de acuerdo con resultados previos o puede ser que haya encontrado cosas nuevas que previamente no se habían discutido. Luego tengo, para cerrar, la sección de referencias. Aquí solamente presento un listado de toda fuente que fuera citada en el artículo. Se espera que todas las fuentes que yo cité a lo largo del texto esté toda la descripción de cada una de esas fuentes en esta sección de referencias. Muy bien, vamos con el título, resumen y palabras clave. Y aquí decimos, lo primero es lo último. Lo primero que va a aparecer en el texto usualmente es lo último que redacto o es lo último que modifico, ¿verdad? Ya que necesito tener hasta los resultados, la discusión y la conclusión para poder hacer realmente un buen resumen. Y, por supuesto, presentar un buen título. Los títulos van a variar. Por supuesto, tenemos las normas internas de la institución donde estemos laborando o donde estemos estudiando, que puede definir algún criterio de cuántas palabras máximas puede ocupar un título. También ciertas editoriales o revistas van a tener también un límite, pero los títulos son alrededor de 10 a 15 palabras. Y lo importante es evitar términos vagos en el título. Es decir, el título tiene que ser muy preciso en lo que hace mi artículo, en lo que contribuye mi artículo y presentar el tema de lo que trata. Luego tenemos el resumen. Y el resumen, nuevamente, hay mucha diversidad en cuanto a cuál es la extensión del resumen. Esta extensión puede ir de las 200 hasta las 500 palabras. Hay incluso algunas revistas que piden la barbaridad de 100 palabras, ¿no? Ese es un resumen muy difícil de hacer. Vean el resumen como un microartículo, ¿sí? Cuando se trata de un artículo de investigación, el resumen de ese artículo va a ser un microartículo. Va a presentar cada una de estas secciones, pero de la manera más sintética posible, ¿verdad? También es una carta de presentación del artículo. En el resumen, debemos precisar por qué es interesante leer el artículo, por qué mi artículo puede ser valioso para los lectores u otros investigadores que estén investigando sobre mi mismo tema.
Entonces, en este sentido, es una carta de presentación de mi artículo. En el resumen, es importante que yo señale el problema de investigación, hable un poco de cuál es el contexto de este problema, el objetivo, ¿verdad?, de la investigación, los métodos que se usaron, cuál fue el tipo de estudio, cuáles fueron los tipos de instrumentos que se usaron, de manera muy general, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados y conclusiones más importantes? Quizás se hayan encontrado buscando fuentes en que hay resúmenes que no le dicen nada sobre el artículo. Ahí tienen un ejemplo de un mal resumen, ¿verdad? Porque el resumen debe expresar todas estas cosas que son importantes saber para determinar si el artículo es útil o no, si vale la pena leer el resto del artículo, ¿verdad? Entonces decimos, el resumen va a exponer por qué es importante leer el documento. Va a asegurar su descubrimiento. Si la gente lo descubre en los portales, en los sistemas de información, es más posible que haya lectores para ese documento. Y si hay lectores, es más probable que alguno de ellos lo cite, que también nos interesa que en un futuro a los artículos que publiquemos los citen. Ahí determinamos en parte el impacto de la investigación. Finalmente, las palabras clave. Vamos a usar entre 3 y 6 términos técnicos. Algunas revistas van a pedir 3, otras 4, 5, 6. Aquí tampoco hay una regla, digamos, inamovible, ¿verdad? Cada editorial, cada revista puede pedir un número diferente de palabras clave, pero suelen ser de 3 a 6. Pero lo importante es que sean términos técnicos que sean usados en fuentes similares. Una buena manera para determinar cuáles son las palabras clave es recordar cómo hice para recuperar mi bibliografía. ¿Cuáles fueron esos términos que usé en los sistemas de información para recuperar los documentos con los que trabajé, verdad? Entonces, una vez que yo recuerde esos términos y también vuelva a ver los artículos que yo usé, puede que descubra algún término que es muy preciso para esa área de investigación y que muy bien debe integrar esa lista de palabras clave. Vamos a pasar con la introducción. La introducción, más específicamente, tiene que ver con la razón del presente estudio. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Podemos presentar el planteamiento del problema. Pasa esta situación. Entonces, por medio de nuestra investigación, ¿cómo esperamos resolverla? ¿Verdad? Luego, podemos presentar también una justificación. ¿Para quién sirve esta investigación? ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los actores beneficiarios? Y entre estos actores beneficiarios se pueden, valga la redundancia, beneficiar de distintas partes de mi investigación. Algunos se beneficiarán posiblemente de los datos recabados, otros de los resultados, otros de las conclusiones, y se podrán usar para diferentes cosas. Quizás algunos resultados se puedan usar para la docencia, otro para política educativa, ¿verdad? Si hacemos investigación educativa. Definimos el estado de la cuestión con afirmaciones como, por ejemplo, la investigación en este campo se ha centrado en estudiar X y Y. Y por lo tanto, este proyecto busca ahondar en tal cosa. Establecemos el nicho de la investigación, porque dentro de todo lo que sería el área disciplinaria o transdisciplinaria o multidisciplinaria de investigación, nosotros, por supuesto, nos vamos a ocupar de un problema más acotado, un problema delimitado, porque por supuesto la investigación debe ser factible en el tiempo. Si yo tengo un tiempo limitado para hacer investigación, tengo recursos limitados para hacer la investigación que quiero hacer, entonces es sano acotarla, ¿verdad?, a un área en particular. Ese es el nicho de la investigación. Y dado ese nicho de investigación, yo voy a identificar cuáles son los vacíos de conocimiento. Dado que se ha investigado sobre este tema y de estas maneras y se han encontrado este tipo de resultados, es necesario investigar esta parte. ¿Por qué? Bueno, ahí sabrán ustedes cuál es la razón que justifica llenar ese vacío de conocimiento. Entonces, volvemos a aclarar, delimitar. Hay que delimitar, acotar en la introducción el tema de investigación. Aquí decimos frases como el propósito del presente estudio fue
Y también es importante incluir en la introducción la estructura del documento. Entonces, posterior a la presente introducción, se procede a presentar un pequeño, una selección de las fuentes más relevantes en esta investigación. Luego se presenta la metodología y ahí seguimos, seguimos. Muy breve, ¿no? Pero es presentar esa estructura del documento y qué es lo que contiene y lo más relevante que va a encontrar el lector, porque también es una ayuda útil para la lectura del artículo. Luego pasamos a la revisión de la literatura, también llamada estado del arte, también llamado marco teórico. Fíjense que esto no está dentro de la estructura IMRID, porque en la estructura IMRID, si tenemos que usarla estrictamente, podemos incluir una breve revisión de la literatura incluso dentro de lo que sería la sección de introducción. También hay algunas revistas que nos van a pedir que pongamos una gran sección dedicada a la revisión de fuentes, ¿sí? Esto va a depender, por supuesto, del tipo de revista y sus políticas en donde vayamos a publicar. Pero, por supuesto, siempre es bueno incluir algo para que el lector se ubique, ¿verdad?, en el área de investigación y, muy importante, para que pueda entender qué fue lo que hicimos dentro de lo que sería todo un continuo de investigación. Aquí vamos a presentar teorías, métodos, modelos, investigaciones previas relacionadas a la mía, ¿verdad? Aquí hay que ser muy, muy preciso y muy específico y muy selectivo. Y esto se va desarrollando con el tiempo. Por supuesto, si son de sus primeras investigaciones, puede ser que tengan la impresión que todos los documentos que están recuperando van a servir para la investigación. Y luego van a ir desarrollando mayor crítica, mayor capacidad de crítica y de filtrado para presentar solamente lo que es necesario presentar. Esto es una habilidad que se va desarrollando con el tiempo. Además, definir dónde se enmarca la investigación, dentro de cuáles de estas teorías, dentro de cuáles de estos modelos, porque también las teorías y los modelos determinan los tipos de instrumentos que voy a usar y también van a determinar los tipos de análisis que voy a emplear y, por supuesto, van a determinar quién puede evaluar mi investigación, porque a veces los paradigmas de investigación en una disciplina puede que estén reñidos, ¿sí? Y entonces, una persona que tiene cierto modelo de investigación puede ser que no aprecie muy bien el modelo que estoy presentando. Pero por eso también debo presentar con muy buen nivel de detalle en qué modelo me estoy enmarcando. Entonces, todo esto va a presentar todo el contexto necesario para entender el artículo que estoy presentando. Aquí algunos tips para presentar las citas. Aquí le estoy presentando un párrafo, un pequeño párrafo, digamos, típico de una introducción que habla de las fuentes, ¿verdad? A ver si lo tenemos sin subrayar. No, bueno. Primero se subraya lo primero, pero ignórenlo por ahora. Ahí pueden leerlo. Dice, en los últimos 30 años ha habido diversas innovaciones educativas en lo que respecta a tecnologías en el aula. Aquí yo estoy haciendo un tipo de preámbulo, una especie de preámbulo a lo que va a suceder a continuación, a qué es, a los argumentos que voy a presentar a continuación. Es una especie de introducción en el mismo párrafo. Luego puedo presentar una introducción a lo que será la primera cita. Dado este contexto amplio de lo que ha pasado los últimos 30 años en esta área de investigación, decimos que utilizar la tecnología en la educación implica una, y aquí podemos incluir la primera cita, comprensión del sistema y de los requisitos operacionales. Ahí entre comillas, siendo cita textual, y usualmente aquí pueden ver que esto es el formato APA, pero en prácticamente todos los estilos se pide que cuando la cita es textual, debe ponerse las comillas y debe indicarse el número de página, que puede variar, por ejemplo, formatos de estilo que me pidan que evite las citas textuales. Y en este caso debo hacer un parafraseo, ¿verdad?, de la fuente. Pero en este caso, digamos, partí con una cita textual. Aquí decimos un sin embargo.
Aquí hacemos una inflexión, ¿verdad? Usamos una palabra de conexión dentro del párrafo para decir que lógicamente esto forma parte de una unidad. Entonces, digamos, el artículo está dividido en secciones y cada sección está dividido en párrafos y la división de párrafos son las oraciones. Entonces, para que una oración pertenezca al mismo párrafo, debe estar conectada de alguna manera. Entonces, aquí es bueno el uso de diccionarios, tesauros, para determinar cuáles son las palabras y no repetir mucho las palabras de conexión. Lo importante es hacer estas inflexiones que nos permitan conectar la oración con oración y que cada una pertenezca muy bien al mismo párrafo. Sigo con la siguiente cita. En este caso, hago un parafraseo. Chomsky, de 2002, afirma que el enfoque sistémico es simplista y no es suficiente. Y fíjense lo interesante aquí es que les estoy presentando distintos tipos de citas dentro de un párrafo, porque es bueno alternar entre los distintos tipos de citas. Eso le da cierto dinamismo al texto. Luego seguimos con un parafraseo múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque en este caso yo estoy citando varias fuentes a la vez, varios autores a la vez, que están de acuerdo en afirmaciones generales. En este caso, estos autores están de acuerdo en la siguiente afirmación. Varios educadores, me refiero a los autores que estoy citando, han desarrollado la citada idea del filósofo, la de arriba, al estar de acuerdo en que la tecnología debe verse como una herramienta, no como la base educativa. Y ahí viene la cita múltiple, ¿verdad? Tenemos un trabajo, el año, punto y coma, el otro trabajo, el otro autor, el otro año, punto y coma. Esto en el formato APA, ¿no? Dependiendo del formato va a cambiar la sintaxis de la cita. Luego tenemos otra palabra que nos permite hacer una inflexión y conectar oración con oración. Ciertamente, si queremos ver la educación mediada por la tecnología de manera holística, debemos considerar la versión sistémica de naturaleza más administrativa junto a una visión utilitaria al servicio de los docentes. Aquí yo presento una conclusión mía, pero es una conclusión a partir de las fuentes citadas. Es una conclusión, un análisis, una síntesis o una conciliación de las citas e ideas presentadas en el párrafo. Entonces, esta sería la anatomía de un párrafo que use distintos tipos de citas para citar a la vez varios documentos. Entonces, uso el citado para proveer evidencia que sustente mis argumentos. Esto es importantísimo para fundamentar cualquier tipo de investigación, porque la investigación no surge del vacío, ¿verdad? Yo no soy el primero en investigar, a pesar de que encuentre muy pocos documentos sobre mi tema específico, hay muchas investigaciones dentro del área disciplinaria que puedo usar para fundamentar mi propia investigación, ¿verdad? Entonces necesito las citas para sustentarla. Muy bien, seguimos con la metodología. La metodología incluye el cómo estudiamos el problema de investigación. Aquí incluyo las preguntas de investigación y/o las hipótesis, los objetivos, la epistemología que estoy usando, los tipos de investigación o métodos que estoy empleando. Luego es importante que mencione muy específicamente y de manera muy clara cuáles son los instrumentos de recolección de datos que yo empleé. Aquí debo fundamentarlos y debo explicar su diseño. El instrumento completo va en un apéndice si es que se comparte. Muchas revistas no recomiendan el publicar el instrumento completo, ya que el instrumento completo pues alarga la extensión del artículo. Y no necesariamente es, digamos, importante compartir el instrumento completo. Se comparte el instrumento completo más usualmente en las tesis, ¿verdad? En las tesis sí es indispensable que en la metodología se explique el diseño del instrumento y luego en los apéndices se incluye el instrumento completo como fue presentado a los participantes, ¿verdad? Si fue una encuesta, en la metodología se explica cuáles son los tipos de preguntas, los temas, ¿verdad? Y por qué se hicieron las preguntas que se hicieron, qué era lo que se quería encontrar con esas preguntas y posteriormente en el apéndice se comparte el instrumento completo, ¿verdad?
Y luego, importante no olvidar decir cómo analizamos los datos. Usamos este instrumento para recopilar los datos, de qué tipo fueron los datos que recopilamos, cuantitativos, cualitativos, mixtos, y qué fue lo que se hizo con esos datos para poder hacer un análisis. Y ya con esto vamos por la mitad del trabajo, ¿verdad? Nos queda desarrollar la sección de resultados. Aquí hacemos una presentación de los datos recabados, una presentación ordenada, sintética, ¿verdad? Empleamos formas de visualización que permita al lector entender más fácilmente cuáles fueron los datos recabados y además estas herramientas de visualización son herramientas de síntesis. ¿De qué herramientas estoy hablando? Pues de tablas y gráficos, en que yo condenso de manera visual los datos que recabé. Aquí es importante, además de presentar tablas y gráficos, el identificar cuáles fueron las tendencias de los resultados. Te presento en esta tabla tales evidencias, tales descriptivos estadísticos, por ejemplo, y abajo te explico qué es lo que contiene la tabla. Porque muchas veces se comete el error de presentar la tabla y se dice, por ejemplo, se recabaron los datos de personales o los datos generales, digamos no personales, porque usualmente no hay que identificar a los sujetos que participaron en el estudio, sino que se presentaron los datos generales de, digamos, tipo de aprendizaje que tuvieron los sujetos estudiados, ver tabla 1. Ok, ¿qué hago con la tabla 1 y si no la quiero ver? Bueno, hay que explicar en el texto también, presentar muy, muy sintetizado también qué es lo que dice la tabla, qué es lo que incluye el gráfico, porque eso es importante, cuál es la tendencia dentro de esos resultados presentados también visualmente, ¿verdad? La discusión suele resumir los hallazgos, hace una síntesis y explicación de las tendencias. Aquí, como decíamos al inicio, presenta una conversación o un diálogo con la literatura citada. Si yo encontré tales y cuales tendencias, ¿cómo se relacionan con las fuentes que yo cité en la introducción o en la parte de revisión de literatura? ¿Verdad? Si yo encontré tal cosa, ¿sustenta lo que estos otros investigadores encontraron? Quizás está en concordancia con lo que encontró fulanito y menganito, pero en cambio contradice los resultados de este otra persona, ¿verdad? Incluyendo la cita, por supuesto. Y si lo contradice, ¿por qué lo contradice? ¿Por qué creo que lo contradice? Y aquí hay otra oportunidad que es la de postular nuevas hipótesis. Y esto se va a hacer importante en las conclusiones, ya van a ver por qué. Aquí yo voy a presentar afirmaciones en la discusión del tipo, la evidencia o los resultados indican que, y aquí presento las tendencias, y digo, esta es la tendencia, y esto está en congruencia con lo encontrado con este autor o en contradicción con lo encontrado con este autor. ¿Y por qué está en congruencia y por qué está en contradicción? Falta menos. Ánimo. Ahora la conclusión. La conclusión va a resumir los resultados más importantes. Usualmente respondo las preguntas de investigación o compruebo las hipótesis en las conclusiones. Puede ser en las conclusiones, puede también ser en la discusión. Pero importante es no olvidar responder las preguntas de investigación y comprobar las hipótesis, dependiendo de cuál fuera el sistema que yo usé en la metodología, ¿verdad? Y se los recalco porque esto es un error común también en los artículos que se envían a revistas, en que se presentan los resultados, está la conclusión, y uno dice como revisor o como editor, y ya va, ¿qué pasó con las preguntas de investigación? ¿En qué quedaron? ¿Y en qué quedaron las hipótesis de esta investigación? No entendí. Es como si le faltara una pata al artículo. Se discuten las implicaciones de los resultados, de las respuestas a las preguntas de investigación, de la comprobación de hipótesis. Porque, ok, respondo a la pregunta de investigación. La pregunta de investigación se responde de una manera compleja, no se responde con un sí o con un no. Y entonces, dada la respuesta a la pregunta de investigación o dado que se comprobaron o se rechazaron las hipótesis, ¿qué con eso? ¿Verdad? El qué con eso es, ¿qué significa? Y el qué significa también pasa por decir cuáles pueden ser las oportunidades para el área de investigación, para la práctica de esa área del conocimiento, ¿verdad?
Entonces, discuto las implicaciones de eso. También puedo declarar aquí las limitaciones. Si no lo hice en la introducción, puedo aprovechar aquí en la conclusión, definir cuáles fueron las limitaciones del estudio. Bueno, los resultados fueron de tales y cuales características porque se presentaron limitaciones de esta y de esta otra índole. También señalo la utilidad de la investigación para otros investigadores o áreas. Esto es distinto a la justificación porque aquí lo presento de manera muy sucinta y relacionada con mis resultados. También proyecto las oportunidades para futuras investigaciones o nuevas líneas de investigación que puedan surgir dentro de mi propio, dentro de los resultados. Esto es interesante y es importante incluso para uno mismo como investigador, porque puede ser que a veces o incluso usualmente uno mismo siga dentro de la misma línea de investigación y uno hizo cierto tipo de estudio y bueno, ¿por qué no continuar con una de las implicaciones que uno definió para futuras investigaciones? Esto puede pasar. Y por eso es importante discutirlas en el artículo, en el texto que se haga. Muy bien, llegamos al final de la primera sección. Si hay alguna pregunta, las podemos discutir ahorita. Sí, doctor. ¿Hay algunas consultas? Con esto concluimos la primera etapa de la exposición. Por favor, no se olviden de registrarse en el link que está en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Y una primera pregunta es, ¿cuáles son los criterios de calidad y los instrumentos para evaluar el contenido y la forma del artículo de investigación? Muy bien, criterios de calidad para evaluar artículos de investigación. Esto es un tema grandísimo, ¿no? Y ya vamos a ver que en posteriores diapositivas, cuando les presente algo sobre el tema, van a ver agenda para próximos webinars dentro de este programa que tenemos, en que van a otros colegas van a discutir estos temas más a profundidad. Pero lo que les puedo decir en general es, por ejemplo, importante en artículos de investigación que siga la estructura IMRID, que sea transparente en la presentación de los métodos aplicados y en los resultados obtenidos, que haya consistencia dentro del texto, en que se presenta cuáles fueron los métodos usados, que los resultados sean consistentes con estos métodos y que, por supuesto, el tipo de análisis que yo empleo sea consistente con todo esto. Y que, por supuesto, yo haga esta comprobación de hipótesis que responda a las preguntas de investigación. Además, hay muchas cosas de estilo, ¿verdad? Que yo use todas las normas que están en la guía para autores que presenta la revista en su página web. Prácticamente toda revista que se precie, o bueno, toda revista que se precie, debe tener una página que indique al autor cómo debe presentar su trabajo. Y es vital que el autor presente el trabajo como lo dice la guía para autores, porque, por ejemplo, algo muy sencillo y que es una falla que se presenta más veces de lo que se pensaría, es que los autores no siguen el estilo de la revista. Por ejemplo, si la revista dice se usa MLA o se usa Harvard o APA en las referencias y el autor no lo hace, entonces eso puede generar un rechazo inmediato del editor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el editor dice, si el autor no se molestó en siquiera seguir el manual de estilo de la revista, ¿qué puedo esperar del contenido? ¿Verdad? Entonces, hay criterios de forma, hay criterios de fondo que es importante cumplir para cumplir con criterios de calidad. Creo que no deberíamos extendernos mucho más. ¿Otra pregunta? Sí. Fabio nos pregunta si es correcto que solo se deben citar documentos de los últimos 5 años, si es que hay un criterio a considerar con citas anteriores. Bueno, este es un tema muy discutible, ¿no? Pero también depende del área de investigación. Tenemos ciertos criterios en que definimos que las áreas médicas, las áreas de ciencia y tecnología suelen
usar un umbral, digamos, de los últimos 5 años de manera más estricta que lo usan las ciencias sociales, en donde es más tolerable unos 10, unos 15 años, y es un criterio diferente al de las humanidades, en donde se pueden usar documentos prácticamente de cualquier época, ¿no? Entonces, algo importante sí es, por ejemplo, cuando se hace una investigación que se pretende que sea de un área vigente, por lo menos la mayoría de las fuentes, y cuando hablo de la mayoría sería entre el 70 y el 80% de las fuentes, sí deben ser recientes, ¿sí? Pero, por supuesto, este es un tema muy discutido. Y obviamente también va a depender, como decía, del área de investigación. Si nos ocupamos de la medicina y de áreas de ciencia y tecnología, ahí sí va a ser muy importante que todas o casi todas las fuentes sean lo más recientes posibles. ¿Otra pregunta? Sí, Luana Montenegro nos consulta, ¿la razón de la investigación es igual a la justificación? Pues se parece, ¿no? La razón de la investigación está más relacionada, como la entiendo yo, de manera, está más relacionada con lo que es el resto de investigaciones que se han hecho sobre el área. La justificación está más relacionada con para a quiénes y para qué le sirve mi investigación a ciertos actores que son de mi contexto inmediato. Por ejemplo, cuando yo hago investigación educativa, yo estoy investigando, pues, para mí mismo primeramente, pero también le puede servir mi investigación a los docentes, a otros investigadores en área de educación, le puede servir al Ministerio de Educación y a todo organismo gubernamental que tenga que ver con educación. ¿Para qué? Para definir políticas educativas, ¿sí? Entonces, la razón de la investigación tiene que ver más con la investigación del área y la justificación tiene que ver más con los actores inmediatos o no tan inmediatos que forman parte del contexto de actores interesados en los hallazgos, ¿sí? ¿Otra pregunta? Sí, y la última pregunta es, ya para luego seguir continuando con la siguiente etapa de la exposición, es ¿qué diferencia hay entre el marco teórico y el marco conceptual? Muy bien. Aquí hay también una diversidad de modelos que asumen y si han visto metodología con distintos profesores se verán identificados, ¿no? En distintos modelos para definir distintas partes de la investigación. Hay quienes, por ejemplo, hacen la distinción en un marco teórico entre lo que es el marco teórico, marco conceptual, marco institucional y marco quién sabe qué. Lo importante aquí es un gran marco teórico que presente la investigación en general que se hace sobre el área y el marco conceptual para lo que sirve es para establecer los conceptos más importantes que hay que entender para entender la investigación presente. ¿Cuál es la importancia de incluir un marco conceptual? En que puede ser que yo tome ciertos conceptos que pertenecen a ciertos paradigmas de la investigación, a ciertos modelos o a ciertas tendencias muy específicas, muy particulares, y que otras tendencias definen de otra manera. Entonces, el uso de cierto concepto puede ser clave para que alguien pueda estimar o desestimar mi investigación, porque puede ser que yo use un concepto muy preciso, que hay que entenderlo en función de ese concepto en particular para poder entender así los resultados. Entonces, aquí yo puedo usar en el marco conceptual o bien construir un concepto propio a partir de distintas fuentes o construir un concepto propio, totalmente propio. Esto es menos recomendable, por supuesto, porque está menos fundamentado. Pero, por supuesto, si yo ya soy un investigador con muchos años de experiencia, tengo más o menos criterio, ¿no?, para definir conceptos nobles. Muy bien, continuamos. Continuamos, doctor, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre recuperación de fuentes. Entonces decíamos la importancia de recuperar fuentes muy especializadas
y buenas fuentes. ¿Por qué es importante esto? Porque las fuentes son los que fundamentan mi investigación, lo que la sustentan. Esta es la base, ¿no? Son los cimientos. ¿Qué, para qué, dónde y cómo busco? Estas son las preguntas que me debo hacer cuando voy a ponerme a buscar y debería tener las respuestas a estas durante el proceso de búsqueda y especialmente después de haber recuperado los documentos que necesitaba. Primera recomendación, usar bases de datos especializadas para recuperar fuentes igualmente especializadas. Ya que yo estoy haciendo investigación científica, si bien me toca hacer una tesis a partir de licenciatura y luego para maestría, ni se diga doctorado, o incluso si estoy ya haciendo artículos de investigación con el propósito de publicarlos en revistas científicas, aquí es importantísimo usar muy buenas fuentes y que formen parte de lo que llamaríamos las fuentes de ciencia de corriente principal. Estas son las fuentes que están en estas bases de datos especializadas. Son fuentes que están indizadas, en el caso de medicina, en PubMed, o, por ejemplo, están publicadas por las editoriales comerciales más conocidas, o incluso fuentes de acceso abierto, pero que están indizadas en las plataformas de Scopus o el Web of Science, ¿verdad? Esto es lo que va a formar parte de la mayoría de las fuentes, si no es que todas las fuentes que voy a usar en mi investigación. Aquí este criterio es incluso más importante que el de la fecha de publicación de mis fuentes, ¿sí? En que deben ser especializadas. Pero puede ser que yo necesite utilizar otras fuentes. Por ejemplo, fuentes que detallen política educativa, política sanitaria, ¿sí? Políticas, informes, cosas así no van a estar en las bases de datos especializadas. Por lo general no están, ¿sí? Fuentes producidas por UNESCO, fuentes producidas por un ministerio de un país, fuentes producidas por la Organización Mundial de la Salud. Para eso voy a usar Google, por ejemplo. Pero estas son fuentes usualmente complementarias, ¿sí? También puedo usar fuentes de noticias, complementariamente. Y si es necesario. Al momento de hacer la búsqueda, puede ser que yo me encuentre con que recupero miles o incluso millones de resultados, sobre todo si usan Google. Aquí es importante saber cómo enfocar o delimitar el tema. Y prácticamente cualquier sistema de información, incluyendo Google, que se precie, va a incluir opciones de filtrado y de delimitación que yo puedo aprovechar. Eso sí, la mayoría de los estudiantes, digamos, de licenciatura, puede ser que no sean usuarios tan asiduos de Google, sino que, por ejemplo, hacen la búsqueda y en general se conforman con los primeros resultados, pero aquí es una cuestión de también aprender y enseñar a usar estas plataformas, incluyendo Google, para poder delimitar mejor las búsquedas y no quedarse con los primeros resultados de una búsqueda muy general. Porque como sabemos, Google usa o ya entiende o entiende cada vez más el lenguaje natural, digamos, de búsqueda, en que yo le puedo preguntar cómo va a estar el clima a Google y Google sabe que yo estoy en Lima y me va a decir el clima va a estar así o así, ¿verdad? Pero yo puedo usar términos especializados y puedo usar ciertos trucos que vamos a ver algunos a continuación para hacer esa delimitación. Aquí es importante también en que, por ejemplo, ya que encuentre al menos un artículo que tenga mucho que ver con lo que yo quiero investigar, que yo mismo revise su título, su resumen y sus palabras clave para que, por ejemplo, si yo no estoy usando una palabra clave que aparece en ese artículo, pues incorporo esa palabra clave especializada a mi estrategia de búsqueda. Aquí tienen algunos criterios para evaluar las fuentes. Es importantísimo, como les decía, que la mayoría de las fuentes que yo recupere deben provenir de bases de datos especializadas. Si yo quiero publicar mi investigación en una revista, la mayoría de las fuentes deben ser también publicaciones de revistas y buenas revistas. También revisar, por ejemplo, autoría, lo que decíamos de la actualidad, la mayoría de las fuentes deben ser fuentes recientes, y etcétera, etcétera. No vamos a ahondar mucho acá.
Aquí es importante familiarizarnos con un concepto muy importante, la lógica booleana, porque es la piedra angular de la búsqueda en sistemas de información. Por ejemplo, si hay alguien que sea del área de ingeniería, también usa la lógica booleana para lo que es la elaboración de circuitos eléctricos, por ejemplo. Y tiene un sinfín de usos la lógica booleana, pero aquí vamos a hablar de ella, cómo se usa en un sistema de información, ¿verdad? Para las búsquedas de documentos. Aquí tenemos tres operadores básicos, que estos no deben faltar en ninguna búsqueda, y son el I, el O y el NO. Y usualmente en los sistemas de información se expresan así en mayúsculas y en inglés. Porque cuando los uso de esa manera, el sistema de información entiende lo que yo quiero hacer. Así lo ponga en la caja de búsqueda. Otra recomendación, otro tip importante, es que cuando yo voy a usar términos, conceptos que están integrados por dos o más términos, dos o más palabras a la vez integrando un concepto, los ponga entre comillas. ¿Para qué? Para que me busque esas palabras en ese orden. Porque si no, por ejemplo, si yo tengo el concepto estrategia didáctica y no lo pongo entre comillas, el sistema va a buscar estrategia, va a buscar didáctica y va a buscar estrategias didácticas. Yo quería buscar una cosa y me busco tres, ¿verdad? Aquí es importantísimo entonces. Si el concepto que yo busco está integrado por dos palabras o más, las ponga entre comillas para indicar que es esa expresión exacta. Entonces aquí tenemos un ejemplo con el operador booleano AND. Esto es un operador de exclusión en que yo le digo al sistema, yo estoy buscando esto y esto, ¿verdad? Pero que aparezcan al mismo tiempo, no necesariamente en la misma ubicación, pero deben aparecer en el documento estos dos términos, ¿verdad? Aquí yo estoy, fíjense el diagrama de Venn, aquí, esta área en azul sería lo que resultarían la cantidad de documentos en que aparezcan los términos aprendizaje y el término estrategias didácticas. En cambio, si yo, por ejemplo, estoy interesado en uno, en el otro y en los dos, aquí yo uso, aquí viene el no. Aquí viene el no. Si yo estoy, por ejemplo, interesado en un concepto y yo sé que en las fuentes usualmente vienen los dos conceptos, pero el segundo no me interesa, aquí yo uso el no para excluir uno de los términos. Entonces, si yo digo, quiero recuperar los documentos que tengan el término aprendizaje, pero no el de estrategias didácticas, porque no me interesan esas, le pongo el no. Entonces va a recuperar esa área sombreada. Y el O, como decía, es cuando me interesa un concepto, el otro y los dos a la vez. Aquí yo uso el O, ¿sí? Para recuperar absolutamente todos los documentos que tengan uno, el otro o los dos, independientemente de sus combinaciones. Y yo en el ejemplo puse dos términos, pudiera tener, por supuesto, más términos. Y por supuesto, este es un ejemplo muy sencillo. Una buena búsqueda debería tener más términos aún. Hay otra cosa que se llama la truncación. Y esto es muy útil cuando busco varias palabras con la misma raíz o varias palabras que empiezan de manera igual. Aquí tenemos un ejemplo. Educa y la truncación que suele representarse o suele utilizarse como un asterisco. Si pongo educa asterisco, el sistema va a saber que debe recuperar todo lo que empiece por educa. Sea educación, educacional, educativo, educativa, educando, educanda, todo lo que empiece por educa. Sea que se me ocurra o no se me ocurra en el momento que estoy haciendo la búsqueda. Bien. Entonces, aquí hay un tip para usar el Google Académico. Quizás muchos de ustedes lo han usado como Google, solamente poner algunas palabras y ver qué es lo primero que recupere y ver más o menos las primeras páginas y ya. Pero, aunque a Google parece que le da un poco de pena de mostrar que tiene una búsqueda avanzada, la búsqueda avanzada de Google existe. Y como tienen en pantalla aquí la flechita, en estas tres barras, si le dan clic acá,
va a desplegar varias opciones en donde está incluida la búsqueda avanzada. Una vez que hacen clic en la búsqueda avanzada, va a traer esta cajita de texto en que van a ver buscar artículos. Y esta caja de texto van a ver que, aunque no usa los operadores booleanos, esta caja de búsqueda avanzada está construida con la lógica booleana. Vamos a ver. Dice buscar artículos con todas las palabras. Esto suena al operador booleano de I, el AND. Entonces, todas estas palabras deben estar presentes en el texto. Entonces, aquí, como es el tema actual, puse COVID, cardiovascular, tratamiento, inmunidad, incluso puse Perú. Con la frase exacta, aquí puedo poner uno de esos términos compuestos por varias palabras. Con al menos una de las palabras, aquí puse COVID, coronavirus, prueba, vacuna. Es decir, me interesan esas palabras, pero no necesariamente tienen que estar en el texto. Al menos tienen que tener una. Entonces, este es el operador de O. Sin las palabras, y aquí puse psicométrico, dermatitis, tuberculosis, Zika. No me interesan esas cosas. Esto es el no. Y luego, fíjense esta opción. Donde las palabras aparezcan en todo el artículo o en el título del artículo. Aquí hay que tener cuidado. Si a mí me aparecen muchísimos resultados, yo pudiera probar buscar en el título del artículo, pero esto delimita muchísimo la búsqueda, porque va a buscar las palabras que me interesan solo en el título. En cambio, con la otra opción, va a buscar en todo el texto del artículo, ¿verdad? Luego tiene otras opciones, mostrar artículos escritos por, ya esto es muy, muy específico, mostrar artículos publicados en, si estoy interesado en una revista en particular. Esta última sí es útil, mostrar artículos fechados entre, y aquí puse 2019-2020. Y como ven, los resultados de esta búsqueda avanzada fueron muy, muy específicos, fueron 141 resultados. Algo interesante de por qué es importante usar el Google Académico. Porque nosotros tenemos bases de datos especializadas que son propiedad de editoriales comerciales, por ejemplo, el Science Direct, el Sevier, el Emerald Insight, o la plataforma de Sage, o la plataforma de Wiley, y así otras editoriales más chicas, ¿verdad? La de Springer Nature, Springer Link. Estas bases de datos, la mayor parte de su contenido está publicado en modalidad de acceso cerrado. Tenemos acceso quizás en nuestras universidades, porque las universidades o el ministerio o un consorcio general del país suscribe estas bases de datos y por eso nosotros tenemos acceso. Y también hay otras bases de datos que incluyen, por ejemplo, repositorios en que se facilita la publicación o los textos o los documentos en modalidad de acceso abierto. No representa ningún costo para el usuario acceder a los documentos. Lo interesante es que Google Académico unifica dentro de un motor de búsqueda todas estas fuentes. Y aquí, por ejemplo, yo puedo tener en este resultado de búsqueda un resultado en un servidor de preprints. Esto sería un repositorio, ¿verdad? Tenemos aquí una revista que sería la de Nature, que esa es una revista comercial de Springer Nature. Tenemos BMJ, que es otra revista especializada en medicina, ¿sí? Tenemos un sitio gubernamental y así tenemos, esto creo que es otro repositorio, ¿sí? Entonces, Google Académico me engloba todas las fuentes comerciales y no comerciales. Pero, por supuesto, si yo sé que en mi universidad tengo acceso a tales y cuales recursos, primero busco ahí y después, si me hacen falta más recursos, vamos a buscar en Google Académico. Y si por casualidad me sirve complementar con noticias, con documentos de políticas, con informes gubernamentales o de organizaciones no gubernamentales, ahí sí me voy al Google, digamos, silvestre, ¿no? También en español hay documentos, pero siempre va a haber menos, lamentablemente, porque la lengua franca o, digamos, el idioma por defecto de la ciencia es el inglés. Aquí tenemos la diferencia, es la misma búsqueda, ¿no? Pero aquí le di clic a la opción que aparece acá de buscar solo páginas en español.
Entonces yo pasé de tener 141 resultados a tener solo 21 en Google Académico con esta misma búsqueda. Algo importante es, en prácticamente todo sistema de información que tenga documentos en distintos idiomas, es importantísimo buscar en inglés para que me presente primeramente todos los documentos que hay. Ya luego, la mayor parte de estos sistemas de información me permiten filtrar por idioma. ¿Sí? Como vemos aquí en Google, me permite filtrar por español. ¿Sí? Muy bien, aquí una pequeña promoción para que nos acompañen, por ejemplo, el jueves 27 de agosto, donde el doctor Ricardo Arencibia nos va a hablar sobre cómo descubrir nuevo conocimiento en las fuentes de información para la investigación. Aquí va a ahondar, por supuesto, mucho más de lo que hice yo en este tema. Y finalmente, el martes 6 de octubre, nuevas posibilidades de la cienciometría para entender la ciencia y la sociedad, por el doctor Rodrigo Costas. Estos dos webinars están pensados para docentes, pero posiblemente estudiantes, sobre todo de posgrado, puedan aprovecharlos. Muy bien, ya tenemos el cierre de la segunda sección de la presentación y podemos responder preguntas relacionadas con las búsquedas. Gracias, doctor. Entonces, por favor, antes que nada, no se olviden de registrarse en el link que está en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Una de las primeras preguntas que tenemos es, ya que los operadores, justo lo que estamos hablando, los operadores booleanos básicos están en inglés, ¿también la información que busque necesariamente tendría que escribirse en el mismo idioma? Bueno, no necesariamente. También va a depender mucho de ¿en qué etapa de mi carrera estoy como investigador y cuál es el propósito de esta investigación? ¿Verdad? En qué, por ejemplo, si yo estoy iniciando, naturalmente va a ser más fácil, más factible que yo publique mis resultados en una revista de mi lengua nativa, ¿verdad? Y por supuesto, ya también, si soy un investigador consagrado, pero los resultados de este estudio son más útiles para mi país o para la región, pues quizás sea más conveniente publicarlo en español. Pero la mayoría de las revistas de impacto, por supuesto, están en inglés. ¿Sí? Pero aquí hay muchas condiciones. ¿Sí? No necesariamente tengo que publicar en el mismo idioma de las fuentes que yo usé, sino que depende de los objetivos de mi investigación, del punto en el que estoy en mi carrera y de cómo considero yo que los resultados pueden ser más útil. Para la comunidad científica en general, pues publicarlos en inglés. Para mi país, pues posiblemente publicarlos en español. ¿Sí? ¿Siguiente pregunta? Ok, gracias. Otra consulta es, ¿es útil buscar los mismos términos pero en diferentes idiomas? Pues la búsqueda también implica algo de ensayo y error, ¿verdad? Entonces uno puede ir haciendo las pruebas, ir tanteando. Si yo uso estas palabras en inglés, a ver qué resulta. Ok, ahora las voy a usar en español. O primero voy a hacer la búsqueda en inglés así en Google Académico y después le voy a decir que me presente los resultados solo en español. Porque también dentro de estos 141 resultados, si yo no los reviso todos, no me voy a dar cuenta de los resultados en español. Porque quizás los resultados, si Google lo ordenó, por ejemplo, por relevancia, puede ser que primero ordenó, si primero puso los que están en inglés y al fondo puso los que están en español. Entonces puede invisibilizar de esta manera cuáles son los documentos en español que yo pudiera estar usando. Entonces aquí es útil, por ejemplo, si yo no quiero revisar los 141 resultados, bueno, reviso los primeros 50 y resulta que todos estos están en inglés, los descargué para usarlos y luego le digo buscar solo en español y aquí reviso los de español y me los descargo también. Porque también aquí es importante, si yo manejo el inglés y el español, aquí yo tengo una ventaja porque yo puedo ser más inclusivo en lo que fue mi recuperación de documentos y también en lo que yo voy a presentar como fundamento de mi investigación.
Y por supuesto, aquí también es una ventaja competitiva para nosotros como académicos hispanoparlantes. Y aprendemos inglés. Y sobre todo, si le entramos un poquito al portugués, ya serían tres idiomas que podemos manejar. Entonces, aquí incluimos mayor diversidad de fuentes, ¿verdad? Porque no solo estoy incluyendo fuentes de corriente principal, que usualmente están en inglés, sino que también estoy usando fuentes en español y posiblemente fuentes en portugués o incluso en francés, si a alguien se le da el francés, a mí no. Siguiente pregunta. Martín Saavedra consulta, ¿qué revistas son las que recomienda para publicar? Bueno, esta sería una respuesta también muy larga porque también depende mucho del área de investigación. Cada área de investigación tiene sus revistas. Y podemos encontrar, también dependiendo de su indizado y de su indización, Si queremos publicar en revistas de corriente principal, podemos encontrar que, depende del área de investigación, puede haber entre 100 o 500 revistas diferentes en donde podemos publicar. Pero también depende de mi tiempo como investigador, mi experiencia y mi nivel, ¿no? Porque también tengo que considerar de las revistas indizadas, voy a publicar en la número 1 o voy a publicar en las primeras 10 o en las primeras 50 o en las primeras 100. Y ahí estamos hablando también en la división por cuartiles dentro del índice que indica estas revistas. Entonces, aquí es importante saber, ¿para qué yo estoy publicando? ¿Yo estoy publicando solamente para compartir mis resultados de investigación? Bueno, publique en cualquier revista que tenga un proceso de arbitraje. Yo estoy publicando para postularme a una evaluación que va a ser el CONCITEC. Ajá, aquí yo tengo que publicar en revistas entre el cuartil 1 y el cuartil 3 posiblemente, o cuartil 1, cuartil 2. Para tener una buena evaluación como investigador. Entonces va a depender mucho. Va a depender mucho de mis objetivos personales, mis objetivos profesionales y también cómo quiero yo comunicar mis resultados de investigación. Vamos a hablar en la siguiente sección un poco sobre la publicación en revistas y la selección de revistas. Espérenme tantito que ya vamos para allá. Y también hay colegas que van a hablar sobre ese tema en los próximos webinars. Siguiente pregunta. Justo, doctor, la siguiente pregunta y última era cómo seleccionar los artículos si en una búsqueda me llegan miles. No sé si va a hablar en la siguiente etapa justamente de eso. Vamos a responderla ahorita porque hasta acá va a ser lo de búsqueda. Ok. Hasta acá va a ser lo de búsqueda y luego vamos a las revistas. Usualmente si recuperamos 1,000 documentos o más, debemos restringir más la búsqueda. Sea agregando palabras, quitando palabras, delimitando fechas, delimitando por área de investigación. Aquí hay muchas opciones y también depende, por supuesto, de las opciones que me dé el buscador. Por ejemplo, si ustedes buscan, pueden hacer la prueba ahorita si quieren. Si buscan COVID y Perú en Google Académico, van a ver que posiblemente les llegan 10,000 resultados o más. Eso no es una búsqueda delimitada, no es una búsqueda útil para mi investigación. Fíjense cómo la hice yo. Yo la hice usando la búsqueda avanzada y especificando muy bien. ¿Cómo me doy cuenta de los términos que no quiero? Examinando los resultados de búsqueda. ¿Por qué yo quité la palabra psicométrico? Ajá, porque a mí no me interesan los documentos de psicología o de psiquiatría. Entonces, los documentos que tengan que ver con dimensiones psicológicas, que apliquen, por supuesto, entonces, pruebas psicométricas, no me interesan porque me interesa la parte médica biológica, ¿verdad? Entonces, yo dije no psicométrico. ¿Por qué quité dermatitis y tuberculosis y Zika? Porque algunos de los documentos tenían también esas palabras en el texto y o en el título. Entonces, yo también, revisando los resultados, yo voy también mejorando mi estrategia de búsqueda. ¿Y dónde están los operadores booleanos acá? Ajá, fíjense acá en el cuadro de búsqueda de Google Académico. Aparece COVID-19, entre comillas, porque eso fue una frase exacta. Y aquí me puso los O. ¿Y dónde están los no? Ajá,
Google Académico lo representa con un menos, con un guioncito. Entonces dice guión psicométrico, guión dermatitis. Entonces ustedes ya al conocer cómo trabaja Google Académico, no necesariamente tienen que volver al cuadrito de búsqueda avanzada, sino modificarlo y irlo modificando en la misma dirección, en la barra de búsqueda, perdón. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Recomendaciones sobre el procesador de texto y gestores de referencias. Estos son algunos tips para ya la redacción del documento, algunos tips que les pueden facilitar mucho la vida. Espero que algunos de ellos no los conozcan. Primero, puede ser que nos encontremos con el problema que el corrector de ortografía y gramática no está funcionando. Y esto pasa a veces más o menos, y sobre todo si estoy usando varios idiomas, puede ser que el corrector de Word deje de funcionar. ¿Cómo asegurarme para que funcione? Paso 1. Ven abajito en la ventana del Word que dice aquí, en mi caso dice Español México. Ahí yo le voy a dar, primeramente, voy a seleccionar todo el texto del documento. ¿Cómo selecciono todo en Word? Puedo usar el atajo Control E si estoy en Windows, o si uso Mac, uso Comando E. Si mi Word está en español. Si Word está en inglés, voy a usar Control A o Comando A, ¿sí? Para seleccionar todo el texto. Ahora sí, me voy al punto 1. Aquí donde dice el idioma donde en el que estoy escribiendo. Y le doy doble clic. Y me va a aparecer este cuadrito de idioma. Aquí yo voy a seleccionar el idioma. En este caso, vuelvo a seleccionar Español México. Importantísimo. Esta opción y su casilla, la casilla de esta opción, no revisar la ortografía ni la gramática, no debe tener ningún tipo de marquita. No debe tener ni un visto, ni tampoco un punto dentro de la casilla. Tiene que estar vacía, ¿sí? Puede ser que necesite darle un clic o un doble clic para que aparezca vacía. Y número 4, le doy a aceptar y ya debe funcionar el corrector, ¿sí? Esto cuando sospechemos que el corrector de ortografía esté dejando de funcionar. ¿Cómo confirmo mi sospecha? Pues puedo poner letras aleatorias, a ver si las subraya. Si no las subraya, no está funcionando. La opción de control de cambios y comentarios. Si estoy trabajando con mi supervisor de tesis, mi director de tesis o como se llame, o si estoy trabajando con otros autores, o es un equipo de trabajo, de estudio, y somos varios quienes estamos construyendo el documento, es interesante la opción de revisar de comentarios y de control de cambios. Estas opciones las van a encontrar en Word, en la pestaña Revisar, los comentarios van a estar aquí, nuevo comentario, en que yo, por ejemplo, voy a señalar, seleccionar una partecita del texto. Si le doy a nuevo comentario, fíjense, aquí sale un comentario, números de página en esquina superior derecha. No está en las referencias, no está en las referencias. Esos son comentarios. Puedo ir agregando comentarios para que mis compañeros vean o puedan resolver alguna cuestión. O, por ejemplo, un comentario para mí mismo de algo que debo resolver. Control de cambios. Fíjense que este documento tiene algunas cosas en rojo y otras cosas en rojo, pero así como tachado, ¿verdad? Entonces, lo que está así nomás en rojo es lo que yo estoy agregando y lo que está tachado es lo que yo seleccioné y borré, por ejemplo, del documento. Entonces, aquí es más fácil decir, por ejemplo, es más fácil usar el control de cambios para eliminar este texto que dice las universidades como instituciones, a poner un comentario que diga borrar las universidades como instituciones. Entonces, esta es una opción muy práctica para revisión de textos. En Google Docs, también les pongo la pantallita de Google Docs, pueden ver que en la esquina superior derecha van a tener el modo edición, que por defecto es el modo de redacción en donde que aparece cuando usan Google Docs. Pero también tienen un modo de sugerencias y se activa algo similar al control de cambios. Entonces, si usan Word o si usan Google Docs, pueden usar esta opción porque está en ambas herramientas.
También en Google Docs tienen la opción de comentarios, nomás seleccionan una parte del texto y les va a aparecer un más a la derecha y ahí pueden insertar el comentario que quieran. Entonces, esto es ideal para el trabajo colaborativo, para hacer un seguimiento de los cambios que se han hecho en el documento, también para establecer sugerencias sobre el documento usando los comentarios. Y aquí hay que considerar, los cambios pueden ser más eficientes que los comentarios para ciertas situaciones, por ejemplo, para eliminar cosas. No es igual comentar, quita la coma de aquí, que simplemente borrar la coma con el control de cambios y solo va a aparecer la coma tachada. Ok, ya quedó claro que hay que quitar la coma. ¿Sí? Muy bien, siguiente opción, buscar y reemplazar. Esta es una muy poderosa. ¿Cómo activarlas? Muy bien, en Word en español voy a usar control B en Windows o comando B en Mac. O si el Word que estoy usando está en inglés, voy a usar control F, ¿verdad? Define o comando F si estoy en Mac. Si estoy en Google Docs, siempre va a ser el control F o comando F. ¿Sí? Y aquí tienen la de Word. ¿Sí? Arriba está la caja que aparece en Word. Y abajo la que aparece en Google Docs. La de Word es, por supuesto, más robusta. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, asegurar que toda referencia esté citada. Usualmente, cuando reviso un documento propio o de mis estudiantes, o incluso cuando me toca revisar un documento para una revista, me voy a las referencias. Selecciono el apellido del primer autor, le doy control F o comando B. Busco ese nombre a ver si se repite en el texto para ver si está citado. Ok, está citado. Bien, sigo con la siguiente referencia, el siguiente autor. Control F. ¿Está citado? No está citado. Ok, esto no está citado. O viceversa. Me voy al cuerpo del trabajo y busco autor por autor en las citas. A ver si todos está su respectiva referencia al final. También sirve para unificar la escritura de términos. Por ejemplo, me descuidé poquito y en el documento yo puse MINEDU, Ministerio de Educación de Perú. Puse MINEDU y en algunos casos puse todo mayúsculas, en otro puse todo minúsculas, en otro puse nada más la M mayúscula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, por ejemplo, en buscar, voy a poner MINEDU todo minúscula. Reemplazar con MINEDU todo mayúscula. Y le voy a decir reemplazar todos. Entonces, automáticamente Word va a reemplazar todos los MINEDU para unificarlos. Porque aquí otro criterio de calidad para publicación es, y presentación de manuscritos, es uniformidad. Si yo estoy usando un término, debería estar escrito de la misma manera. También para el uso de acrónimos. La primera vez que aparece MINEDU en el documento y la puedo buscar con la opción de buscar, debo decir qué es lo que significa MINEDU. Entonces, Ministerio de Educación del Perú, paréntesis, MINEDU. Entonces, la segunda vez y todas las sucesivas, y puedo usar la opción de buscar para ir rápidamente y buscarlas todas, debe aparecer solo MINEDU. ¿Sí? Por ejemplo, algo que me gusta hacer es eliminar los espacios en blanco. A mí me preguntan mucho mis estudiantes, ¿cómo lo ve, profe? ¿Cómo ve los espacios, dobles espacios en blanco? Sencillamente los veo. Entonces, una forma de buscar los espacios en blanco es poner en buscar y darle dos veces a la tecla de espacio, dos veces. Y en reemplazar le voy a dar una vez. Reemplazar todos y hay que darle varias veces porque a veces puede haber doble, triple, cuádruple, quíntuple espacio. Entonces, aquí. Y, por ejemplo, me pueden decir, pero hay publicaciones que usan APA en inglés y piden que las oraciones se separen con un doble espacio. Ajá, pero la APA 7 ya dice que no, se use doble espacio. También pueden ayudar a la unificación de tiempos verbales, ya que solo en las citas se suele usar el presente. En el documento de investigación, sobre todo en el artículo, cada que yo hablo de mi investigación, cada vez que yo hablo de los resultados obtenidos, yo hablo de ellos en pasado. Porque ya el artículo es el producto de la investigación. La investigación está en el pasado, ¿sí? Entonces, puede servir el buscar y reemplazar para buscar verbos conjugados en presente, para sustituirlos en pasado.
verbos como hay, es, son, tiene, cuenta, encuentran, ¿sí? Ordenar listas. Y aquí esto es la panacea para la ordenación manual de listas. Sobre todo, por ejemplo, si usamos APA o algún estilo que me haga poner las referencias en orden alfabético. ¿Tengo que hacer la ordenación manualmente? No, no sufran. Lo que deben hacer es seleccionar una lista, ¿sí? Aquí tenemos esta lista de referencias, Colar, Barraca, Aguilera. Selecciono esto. Una vez que selecciono toda mi lista de referencias, voy a donde está el botón mágico de ordenar. Es un botoncito que en Word lo tienen en la pestaña Inicio. Tienen, o el botoncito es una A y una Z y una flechita para abajo. Le dan clic allí, aparece esta cajita. Pueden elegir el orden ascendente, que sería de la A a la Z, o descendente si por alguna razón necesitan de la Z a la A. Ponemos ascendente, clic en aceptar y esta lista que empezaba por la C, ahora empieza por la A. ¿Sí? Entonces, las listas alfabéticas son estéticas y permiten evitar sesgos de ordenación si no debe haberlos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un documento en donde estoy hablando de Perú, Venezuela, Ecuador, Cuba, Argentina y Bolivia. Pero en este caso que yo estoy mencionando estos países, no debe haber ningún orden en particular. Para evitar cualquier sesgo, puedo separar este párrafo donde yo tengo todos estos países y pongo un país por renglón. Selecciono todos los renglones que tienen países, le doy de la A a la Z y luego vuelvo a poner los países dentro del párrafo. Entonces aquí yo evito un sesgo de ordenación y simplemente los presento en orden alfabético. ¿Sí? También permite ordenar las referencias, pero aquí hay que tener en cuenta que algunos formatos de citación, solo algunos piden ordenarlas alfabéticamente. Ejemplo de ello, el APA, el Harvard, sí, el MLA, se ordena alfabéticamente por el apellido del primer autor. Pero hay otros formatos, por ejemplo, que se ordenan por número, las referencias. Aquí depende. Otra opción importante o interesante o útil, que es la de dividir el archivo. Esto es para ver dos secciones de un mismo documento en la misma pantalla. Aquí voy a la pestaña Vista y hago clic en el botón Dividir. Y fíjense aquí un uso bien particular de la función Dividir. Yo aquí en una tesis estoy revisando lo que es el diseño de la encuesta. Al mismo tiempo estoy viendo en el anexo la encuesta. ¿Para qué? Para ir viendo parte por parte de la encuesta si está bien explicado en la metodología todo lo que contiene la encuesta. ¿Sí? Entonces aquí la opción o la función dividir me permite ver dos partes del documento a la vez. Ayuda a mantener la uniformidad y la consistencia. Entonces yo, por ejemplo, puedo dividir el archivo y tener una tabla de los resultados descriptivos o puedo tener la tabla de correlaciones y puedo tener en la parte de abajo, puedo tener la sección de discusión. Entonces aquí yo me aseguro que estoy discutiendo todas las correlaciones que se encontraron, por ejemplo. Finalmente, tabla de contenido y panel de navegación. Esto es algo muy, muy útil. Para usar estas opciones de tabla de contenido y el panel de navegación, debo definir cada uno de los títulos de mi trabajo. Debo definir en Word, aquí sí sirve solo en Word, debo definir de qué nivel es cada título. Por ejemplo, aquí yo digo que encuesta es un título 3. ¿Dónde van a encontrar esto de títulos? En la pestaña Inicio. ¿Cuál es el proceso? Selecciono un título. Una vez que está seleccionado, le doy clic a título 3 y ya Word sabe que eso es un título 3. Trabajo con los títulos 1, con los títulos 2, con los títulos 3. ¿Cuál es una buena forma de reconocer el nivel de título? Bueno, en el caso de tesis, los títulos 1 son los capítulos. Pero en el caso de un artículo, si yo sigo la estructura M, I, M, R y D, introducción es un título 1.
metodología, resultados, discusión, conclusión, son títulos 1, ¿sí? Títulos 2, toda sección que divida toda su subsección, ¿verdad? ¿Para qué es útil esto? Pues yo puedo empezar con un esqueleto de el trabajo que yo quiero ir desarrollando. Un esqueleto por sección, por tema, ¿sí? Y yo defino el nivel del título. Lo útil de esto es que primeramente, si yo le doy clic a la pestaña Vista y activo el panel de navegación es este que veo acá, que tiene todos los títulos. Entonces, la redacción científica usualmente es un proceso no lineal. Entonces, yo puede ser que desarrolle un poco la teoría hoy, luego estoy planificando la aplicación del instrumento y voy saltando de sección y sección. Y aquí el panel de navegación me da una especie de función de navegación, de hipervínculos entre las secciones de mi trabajo. Entonces, yo voy a trabajar un poquito con esta sección hoy. Bueno, me voy a esta sección. Entonces, esto puede ayudar mucho al proceso de redacción. Y, por supuesto, una vez que yo defina los títulos, también puedo usar la función de insertar una tabla automática de contenido, porque no la tengo que hacer manualmente, no es necesario. Por supuesto, un artículo no lleva tabla de contenido, por eso no les estoy mostrando exactamente dónde se pone o dónde está la opción, pero una tesis sí se suele hacer. Bueno, se debe hacer. Muy bien, entonces el panel de navegación parte de una estructura general para escribir el documento, expande y mejora mientras la podemos expandir, esta estructura con la que estoy trabajando, la puedo expandir, la puedo mejorar mientras trabajo en el texto. Y estas funciones resultan, por supuesto, en una tabla de contenido navegable, sea que la voy a necesitar para insertar en la tesis o si tengo un artículo de investigación, sencillamente es para mí para moverme a lo largo del documento con mayor agilidad. El pegado especial. ¿No se han encontrado que copian texto de un documento a otro y de repente aparece en un formato totalmente diferente? Así es como hizo Kanji aquí, ¿verdad? Pega un texto de otro documento y queda con otro formato. Ahí lo ven en rojo y en cursiva y en otro tipo de letra. ¿Qué hago en este caso? Voy a inicio en Word y en la parte de pegar, no le voy a dar simplemente control B para que pegue, sino me va a pasar esto. Voy a pegar y en el botoncito de pegar hay una flechita pequeñita que apunta hacia abajo. Le voy a dar esa flechita y va a decirme opciones de pegado. Y aquí le voy a dar a la opción conservar solo texto. Entonces lo que va a hacer es pegar ese texto, pero respetando el formato del documento donde yo lo estoy pegando, ¿sí? También tengo la opción en Google Docs. Tengo editar, pegar sin formato. Esas son las opciones. Obviamente que cuando yo estoy pegando de un documento a otro, no se olviden de citar, ¿sí? Muy bien, hemos llegado al final de la siguiente sección, o de esta sección de los tips del procesador de texto. ¿Alguna pregunta con estas opciones? Sí, pero para avanzar, les reitero, los que todavía no se han inscrito, perdón, registrado, por favor, registrarse en el link que está en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. La primera pregunta es, al citar un artículo en inglés, ¿la referencia va en inglés o en español con el respectivo título del artículo, no? Muy bien, vamos a ver esta, que yo tengo unas referencias. Aquí, fíjense esta. Aquí tienen el ejemplo para explicarlo. Vean la primera, que es la de Collard y Looney. Entonces, aquí este documento está en español, ¿sí? Referencias. ¿Qué es lo único que está en español en esta referencia? La Y, ¿sí? El formato de referencia está en español, pero, por ejemplo, lo que sería el título del documento, la revista donde apareció, eso está en el idioma del documento, ¿sí?
Si el documento estuviera en inglés y yo estoy citando a Barraca, la segunda referencia de acá, aquí yo tengo que sustituir la Y. Tengo que sustituirla por bien sea el AND o el simbolito del ampersand, depende del manual de estilo. Pero por lo general, la revista no me va, por lo general, lo voy a copiar así como está. Eso sí, algunas revistas me piden algo específico, que sí lo he visto en revistas en inglés, en que, por ejemplo, dice, si el título del artículo no está en inglés, ponga entre corchetes, que esos son los paréntesis, pero que son los cuadrados, ponga entre corchetes una traducción del título. Si la revista lo pide, lo pongo. Si no lo pide, pongo todos los campos en el idioma del documento. Lo único que va a ir en el idioma de, en el idioma de la fuente, ¿no? Lo único que va a ir en el idioma de la redacción de mi documento van a ser cosas en la referencia que sí hay que adaptar, como esta Y. O, por ejemplo, si se usa el campo descriptivo recuperado de y se pone una dirección, en APA ya no se usa el recuperado de, eso sí se pone en español si el documento está en español, o se pone retrieved from si el documento está en inglés. ¿Sí? Siguiente pregunta. Sí, preguntan si se puede hacer la corrección de ortografía en LaTeX. Ese formato sí no lo manejo, así que no, sí se la debo. Creo entender que debe haber un plugin de Word, un plugin para Word, pero ese formato no lo manejo. Ok, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo activar la numeración de los comentarios que están en el círculo rojo que presentaste anteriormente en el ejemplo? Porque algunos asesores hacen referencia al número de comentarios, ¿no? Es una buena pregunta. A ver, vamos a abrir un Word. A ver si podemos verlo. Creo que les voy a tener que compartir la pantalla otra vez para que puedan ver lo que estoy haciendo. A ver, aquí confírmeme nada más que se vea el documento de Word. Sí, sí se ve. Ok. Vamos a ver, porque yo como revisor no soy tan mañoso. Si ponemos un comentario, vamos a ponerlo más chico. Otro comentario. Otro comentario. Comentario. Porque yo sí lo he visto. No, no lo estoy viendo. Ahí como quien dice, se la debo también. Pero eso, usualmente yo he aprendido todos estos trucos viendo foros, viendo ayudas buscando en Google. Buscando en Google se puede buscar, por ejemplo, ver número de comentarios en Word. Y ya con eso. Ok, listo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se puede usar acrónimos en el título o es necesario escribirlo completo? Si es necesario, sumamente necesario usar los acrónimos, usarlos. No es tan recomendable. Ok, perfecto. Y como última pregunta,
¿Cómo se realizan las referencias de una página web? Depende del formato. Depende del formato de citación. Porque, bueno, aquí aclarando, si se refiere a referencias como la descripción completa de la fuente, porque si se refiere a citas, usualmente cuando una página web que no tiene número de página, se hace la cita textual haciendo mención al número de párrafo, y eso es un error común, por eso lo aclaro. Pero en las referencias, depende del formato, me puedo poner a dar datos y quizás a algunos les sirva y a algunos otros no. Usualmente, ¿cuáles son los errores usuales? En que no se identifica apropiadamente el autor. Por ejemplo, sobre todo pasa cuando citan medios informativos digitales, en donde se pone como autor al medio, y esto es incorrecto, se pone el nombre, el apellido del periodista, ¿sí? Como el autor. Eso es un error común. Bien, vamos a seguir. ¿Hay otras preguntas? No, continuemos, doctor. Ok, continuemos entonces. Aquí no es mala onda, sino que tiene utilidad limitada si me pongo a decirles cómo se hace la referencia. Lo importante es identificar todas las partes de quién es el autor, la fecha, el portal, el título del documento y de dónde está recuperado. Bien, ahora otro asunto que les puede ayudar mucho, que es usar un gestor de referencias. Aquí no sé si han escuchado hablar de este tipo de software, pero puede facilitarnos mucho la vida. Y les voy a dar un ejemplo nada más con Mendeley. Hay muchos otros software de este tipo. Por ejemplo, está Mendeley, está Zotero, está EndNote, hay muchos más, muchos otros. A mí me gusta Mendeley. ¿De qué se trata este tipo de software? Ya que ustedes estén investigando a mayor profundidad, recuperando mayor cantidad de fuentes, puede tener una utilidad muy limitada y ser más y más complicado que ustedes descarguen los documentos de las fuentes que van a leer y sencillamente los organicen en carpetas en su computadora, ¿sí? El gestor de referencias, su objetivo es ser un programa que facilite la ordenación y tener en una misma plataforma todos los documentos que ustedes consuman, ¿sí? Bien, decimos consuman como investigadores, ¿no? Como lectores, ¿sí? Entonces, esto nos da un adiós a la desorganización por carpetas en el escritorio. Ahora, si usan un gestor de referencias, van a tener un poderoso motor de búsqueda y varias opciones para organizar las fuentes que ustedes recuperen. Y cuanto más fuentes tengan, más útil va a ser el gestor de referencias. Vamos a ver para qué nos sirve. Por ejemplo, trabajan con distintos estilos de citación y referenciado y se pueden instalar más. Aquí vemos en la opción ver estilo de citación y aquí tenemos los que vienen instalados con el Mendeley. Pero yo tengo la opción de decirle más estilos y me permite buscar e instalar más estilos. Por ejemplo, aquí yo instalé el de Sage Harvard. Instalé el de APA 7, porque yo ya tenía Mendeley instalado antes de que saliera el APA 7, entonces busqué el APA 7 y lo instalé, ¿sí? Es también un lector muy poderoso, eso sí, para documentos que estén en PDF. Lo importante es que los documentos tengan que estar en PDF y como es tecnología de la nube, funciona en todos tus dispositivos. Podemos tener el Mendeley instalado en la computadora de escritorio, en la laptop, en el teléfono, en la tablet. Y si uso mi misma cuenta, puedo ver mis mismos documentos, puedo hacer anotaciones, puedo hacer notas en ellos. Y se van sincronizando todas las anotaciones y los documentos que tengo en mi biblioteca. Y puedo verlos o anotar o subrayar en todos los dispositivos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, esto puede ser muy poderoso para mi flujo de trabajo. Si yo, por ejemplo, tengo que, ahorita no tanto porque quédate en casa. Si tengo que recorrer grandes distancias y puedo leer mientras tanto, puedo ir subrayando en la tablet y cuando llego a la oficina o a la escuela, puedo ver qué fue lo que subrayé en la tablet y ya me pongo a trabajar en la computadora de escritorio con el documento. Bien.
Algo más con esto. Fíjense que aquí yo subrayé y puedo subrayar con distintos colores. Puedo hacer un propio sistema de subrayado personal. También puedo agregar notas. Por ejemplo, aquí yo agregué la nota para el marco teórico. ¿Sí? Puedo agregar todas las notas que yo quiera en un documento. Y lo interesante es que de las notas, aquí estaría esta nota que era para el marco teórico, se van creando enlaces a las distintas partes del documento. ¿Sí? Yo puedo poner una nota en la primera página y eso era para el marco teórico, para, en otra página tengo algo que es para la discusión y pongo para la discusión. Y aquí en el panel de notas puedo ir saltando de sección a sección de mi documento. Y si el PDF tiene una tabla de contenido, en el caso de libros, también tengo el acceso a la tabla de contenido del documento dentro del mismo Mendeley. Entonces, esto me da opciones de navegación dentro del documento. Por supuesto, también tengo mi buscador que busca por palabras y puede buscar por campos. Si quiero buscar por autores entre mis documentos o por títulos o por fuentes, también lo puedo hacer. Entonces, esto también es una herramienta muy poderosa. Referenciar es súper sencillo con un gestor de referencias. Aquí, importante es si, por ejemplo, tengo que usar un estilo que ordene las referencias alfabéticamente. Importante es tener ordenados los documentos que yo quiero referenciar, ordenarlos por autor de la A a la Z. Y es súper sencillo en Mendeley porque, digamos, yo quiero referenciar todos estos documentos que están acá y le selecciono todos. Puedo hacer control A o control E, dependiendo del idioma de mi sistema operativo, aunque creo que Mendeley, como está en inglés, es control A. O seleccionar con la tecla de Shift y las flechas, ¿no? Selecciono todos los documentos y es tan sencillo como hacer control C, de copiar, me voy a Word, pegar y ya me aparece la lista, así, con sangría francesa y todo. En este caso, porque yo elegí el APA 7, ¿sí? Puedo elegir otro estilo y quizás me la formatea de otra manera. Importante, cuando yo agrego documentos a Mendeley, puede que sus datos estén bien registrados o puede que no. Si yo quiero usar esta forma de referenciar automática de Mendeley, yo tengo que asegurarme que los metadatos del documento, esos son los datos descriptivos del documento, estén correctos. Vamos a irnos a una pantalla que tenga, a ver, ajá. Esta, por ejemplo, esta es la pantalla o el panel de Mendeley de detalles. Aquí están los metadatos del documento. Yo me tengo que asegurar que estos datos en todos los documentos que estoy usando estén correctos. Todo esto es modificable. Si algo está incorrecto, yo lo cambio. ¿Por qué? Porque si yo quiero que Mendeley me haga las referencias y hay datos incorrectos, las referencias van a estar lógicamente incorrectas. ¿Sí? A ver, ¿algo más sobre esto? No. También hay un plugin para el citado. Hay un plugin de Mendeley para Word. Y así otros gestores de referencias tienen el plugin para Word. Aunque yo prefiero siempre hacerlo manualmente porque hay revistas que ya solicitan que no se usen funciones automáticas en el documento. Porque eso dificulta la revisión y la diagramación de los documentos. ¿Sí? Entonces, por eso recomiendan hacer estas cosas manuales. Esto de las referencias de copiar y pegar de Mendeley sí se puede hacer porque esto lo pega sin formato, ¿sí? Dentro del texto y no se copia como código. Eso sí, otra cosa, ya que hablábamos del idioma de las referencias. Por ejemplo, aquí fíjense que se usó el APA en inglés. Aquí está el carácter del ampersand en la tercera referencia, que dice Carson, Phillips, ampersand, let, William. Entonces ahí eso habría que cambiarlo por una Y si el documento está en español, ¿verdad? Casi todas las funciones de Mendeley, aunque Mendeley es un software que tiene un costo, casi todas las funciones que necesitan o que pueden necesitar son gratis. ¿Qué cosas están limitadas a la versión comercial de Mendeley? Por ejemplo, hacer grupos y grupos que sean de más de 2 miembros. Eso lo tiene la función comercial. La versión comercial tiene
también más espacio de almacenamiento, aunque la versión gratis tiene mucho espacio. ¿Dónde lo consiguen si les interesó? En Mendeley.com. Como les dije, hay otras opciones, Zotero, el RefWork, el pare uno de contar, hay muchísimos. Hay otras opciones, pero Mendeley personalmente me gusta más. Y una conferencia, un webinar relacionado con este tipo de cosas, con el uso de software para hacernos más eficientes y facilitarnos la vida, no para complicarla, va a estar el buen doctor Ciro Llueca de España, hablándonos sobre competencias digitales que debemos exigir a una universidad. Muy bien, con esto cerramos esta sección de gestores de referencias. ¿Preguntas? Sé que pasamos muy rápido y parecía un comercial informativo, ¿no? De eso se espere, aún hay más, ¿no? Pero, ¿alguna pregunta de los sistemas? Sí, doctor, consultas, si puede recomendar algún gestor de referencia, según su experiencia. Mendeley. Ok, perfecto. De ahí consultan si justamente en Mendeley se puede hacer citas a través del celular. Creo que no. Ok. Y también consultan si es que en Mendeley se pueden copiar varias referencias a la vez. Sí, aquí en el ejemplo aquí lo hice. Aquí yo quería la referencia de varios documentos. Aquí hay como 15 documentos. Los seleccioné todos. Control C de copiar, voy a Word, control B, o voy a cualquier otro programa, control B, y me las pega. De todos los documentos que yo quiera seleccionar. Claro, si selecciono toda la biblioteca y tengo 2,000 documentos, va a tardar un poquito, ¿no? Bien, ¿alguna otra? No, esa justamente fue la última pregunta. No sé si usted tiene algo adicional que quiera decir. En el caso de Mendeley, la versión para dispositivos inteligentes es más amigable para actividades de lectura. Cuando se trata de agregar documentos, de organizar la biblioteca, es más recomendable hacerlo en la versión de computadora de escritorio, ¿sí? También hay una versión web. Esa también es menos amigable para la organización. Se puede usar para la lectura y, por ejemplo, si estoy trabajando en una computadora que no es la mía y quiero abrir mi biblioteca, ahí uso la versión web. Porque Mendeley tiene tres versiones, la de escritorio, la web y la de dispositivos inteligentes. Y como es tecnología de la nube, todo lo que yo haga se sincroniza a mi cuenta. Y algo muy interesante de Mendeley es que también tiene un panel o una subsección dentro de su biblioteca que son mis publicaciones. Y entonces Mendeley también es una red social y entonces lo que yo tenga en mis publicaciones se va a copiar automáticamente en mi perfil web como investigador. Y ahí como Mendeley ahora es del Sevier, también se conecta con las citas y con mi perfil de Scopus y también con las publicaciones que tengo en Science Direct. Entonces puede ser útil también como para ganar visibilidad como investigador. Eso es un plus de Mendeley. Bien. Vamos a seguir con elegir la revista para publicar. Si no me equivoco, esta es la última sección. Muy bien, hay muchas maneras de elegir la revista para publicar y ninguna, digamos, es incorrecta. Una opción, probar con las revistas que leíste y citaste, porque ya que hiciste un documento de investigación, tienes un listado de referencias. Entonces hay que ver. Según tu área específica o el área específica de investigación que aborda el artículo, ¿cuáles son de esas en las referencias las revistas más pertinentes o del área, de esa área específica que tú ya citaste? Entonces, si tú ya la citaste, posiblemente esa revista pueda estar interesada en el artículo. También buscar convocatorias, aunque esto es más laborioso, ¿no? Porque entonces estaría buscando en portales de revistas, convocatorias sobre artículos de tal tema. Entonces, ahí cazando convocatorias. O, por ejemplo, si yo soy del área de comunicación, ciencias de la información y le entro un poco a la educación, yo sé que una de las revistas más importantes en español es Comunicar. Por eso es importante conocer sus revistas.
Y esto lo van desarrollando con el tiempo y viendo revistas y revistas, van a ver que ciertos nombres se repiten, ¿no? Por sus propios intereses de investigación. Entonces, yo sé que Comunicar es una de las revistas más importantes en español de mis áreas de investigación y es una revista que trabaja en base a puras convocatorias prácticamente. Entonces, yo sé que cada tanto entro en el sitio web de Comunicar y veo de qué se van a tratar los próximos números. Y yo veo, ¿voy a investigar sobre esos temas próximamente? ¿No? Bueno, o me olvido de las convocatorias de Comunicar por un año. Vuelvo al siguiente año. ¿Estoy investigando sobre eso? Sí, para este número. ¿Cuándo va a ser la fecha límite? Esto. ¿Lo puedo hacer? Sí. Entonces, lo voy a enviar a Comunicar. Revisa los objetivos y alcance. Ya que identifiques una revista que potencialmente se case con tu área de investigación, es importante revisar los objetivos y alcance para ver si estos admiten un artículo como el tuyo. También usar los sistemas de recomendación. Esto lo vamos a ver a continuación. Revisa la clasificación, indizado. Si ya yo tengo un tiempo en esto de la investigación y yo lo que quiero es crecer como investigador, quiero que me evalúe con CITEC, quiero ya tener una posición de investigador, tengo que ver el indizado de las publicaciones. Tengo que ver, según los requisitos que me pidan en mis evaluaciones institucionales o del CONCITEC, si, por ejemplo, yo tengo que publicar en revistas que estén en Scopus o en Web of Science, y en Web of Science, en cuáles de los índices tiene que estar, y dentro de estos índices, en cuál cuartil, ¿sí? Esto lo vamos a ver, se ve en más detalle en otros webinars, ¿sí? Lo de el impacto de las publicaciones. Considerar editoriales o instituciones reconocidas. Bueno, yo no conozco esta revista, pero la publica tal universidad de Estados Unidos o de Inglaterra o de Australia o inserte país aquí. Y esa es una institución reconocida en esa área. Bueno, esa es una revista buena seguramente. O está publicada por una editorial reconocida. Bueno, seguramente es una revista buena. Eso sí, hay que tener cuidado con lo que se llaman las revistas predatorias. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿por qué es difícil decirles, recomiéndeme una revista en mi área? Bueno, porque hay más de 300.000 revistas en total. 35.000 son revistas arbitradas, que podríamos considerar revistas entre lo académico y lo científico. Y entre 12 y 24.000 están indizadas. 12.000 es el número de Web of Science, digamos, de la colección principal. Y 24.000 es el número de Scopus. Entonces, cuando me dicen, recomiéndeme una revista en mi área, pues conozco las de mi área, ¿no? Pero te puedo decir cómo llegar a las de tu área, ¿sí? Si tu requisito es ascender como investigador, que te nombren profesor investigador o que el CONCITEC te evalúe favorablemente y te dé distinción de investigador, entonces entra a Web of Science, busca las revistas de tu área, busca las que están en cuartil 1 y cuartil 2 y de ahí busca los títulos que te llamen la atención, busca la página de cada revista, revisa sus objetivos y alcance. ¿Tienen que ver esos objetivos y alcance con el artículo que tienes? Sí, bien, manda esa revista. ¿Sí? Primeramente, según mis referencias, aquí tengo una lista de referencias, estoy citando revistas como Psicología Científica, Revista de Personalidad y Psicología Social, Ciencias Psicológicas. Bueno, en las revistas de psicología, en mi caso, que yo no soy psicólogo, puede ser que no reciba muy bien mi investigación, porque la parte de psicológica o estas fuentes psicológicas fundamentaron parte del instrumento utilizado. Pero esta es una investigación más educativa, más de ciencias de la información. Ajá, ¿cuáles son en las referencias esas fuentes? Pues ACIMED, Enseñanza e Investigación en Psicología, no, ese es de psicología. Higher Education, que es educación superior, o esta Comunicaciones en Ciencias de la Información y Computación, o Scientometrics. Esas sí son del área específica de la que trata de la investigación, no del área, digamos, que informó la investigación en general, o de las áreas, ya que esto fue más multi o interdisciplinario. Entonces, ahí identifico esas revistas, bien sean las de Ciencias de la Información o las de Educación, o que publiquen artículos de mi especialidad. Entonces, aquí, según las referencias, yo busco que las revistas tengan correspondencia con el área general de la revista,
especialización y entre la revista y mi artículo. Considerar las revistas que se repiten, porque si yo repito revistas, puede ser que esa revista es más probable que mi artículo encaje bien allí. Aquí hay sistemas recomendadores y estos sistemas recomendadores son bien interesantes. Y hay cuatro, hasta donde yo sé, o estos son los cuatro que siempre considero. Hay uno que es del Web of Science, otro que es de Edance, otro que son de las editoriales Elsevier y Wiley. ¿Para qué son estos sistemas? Bueno, estos son muy simpáticos, porque si yo ya tengo mi resumen en inglés, tiene que estar, esa sí es la condición, tengo mi resumen en inglés, lo copio y lo pego en este recomendador y de la base de datos que tenga estos recomendadores, me va a dar recomendaciones de cuáles son las revistas que tienen más que ver con el tema de mi resumen. Eso sí, son sistemas, son perfectibles, puede ser que no tenga nada que ver. Si tienen, lo que hace es buscar correspondencias entre los términos de mi resumen y lo que tiene en base de datos. ¿Cuál es el más completo? El de la Web of Science. ¿Hay que tener Web of Science para usarlo? No. Solamente hay que tener una cuenta gratuita en el portal de Web of Science. ¿Por qué es interesante ese y por qué no los otros? Porque los otros tienen bases de datos más chicas. El de Elsevier usa la base de datos de revistas de Elsevier. El de Wiley usa las revistas de Wiley, por supuesto, porque son esas sus revistas. Pero el de Web of Science te busca en todas las revistas indizadas en los índices de Web of Science. Y yo puedo determinar si es que necesito que la revista tenga factor de impacto, que esté en acceso abierto. Tengo distintos criterios para delimitar la búsqueda de revistas. Aquí es como un buscador de revistas, pero no estoy usando términos de búsqueda, sino que lo que estoy usando para buscar la revista es mi resumen. Qué simpático, ¿no? Más sobre impacto y selección de revistas va a hablar en el siguiente webinar el doctor Rafael Repiso sobre aumentar el impacto de nuestros trabajos. El 25 de agosto va a estar también Rafael Repiso, 10 consejos para publicar en revistas indizadas, y repetiré webinar el martes 8 de septiembre, repetiré aparición, no el mismo webinar. Estaré yo mismo hablándoles sobre mil y un formas de seleccionar la revista correcta para publicar. Bien, hablábamos de revistas predatorias. ¿Qué es esto? Estas son revistas que generalmente después que uno publica un artículo donde sea, son personas que recuperan listas de correos electrónicos de donde publicamos y envían correos invitando a qué? A que publiquemos con ellos. ¿Cuál es el problema de esta gente? Cobran por publicar. No tienen un proceso de arbitraje. El proceso de arbitraje es lo que distingue a una revista científica. Si me preguntan así simplemente, ¿cuál es una buena revista científica? Toda aquella que tenga arbitraje, que tenga un buen proceso de arbitraje. ¿Y qué hacen las predatorias? No tienen arbitraje, no tienen reconocimiento, no tienen prestigio. Estas son trampas académicas, ¿sí? En que nos invitan a publicar con ellos y usualmente el correo electrónico tiene el objeto de masajear un poco el ego y decir, nos ha interesado muchísimo su publicación en tal revista y tal revista. ¿Cómo lo saben? Pues ahí sacaron el correo. Entonces, nos ha gustado mucho esa publicación y queremos que publique con usted. Le aseguramos que va a publicar su manuscrito en una semana. Eso es mentira. ¿Sí? El proceso de arbitraje, de publicación, es un proceso bastante largo. Se puede llevar 6 meses, 8 meses, hasta un año puede llevarse desde el envío del manuscrito hasta la publicación, porque el proceso de arbitraje es riguroso. ¿Cómo sabemos si una revista es predatoria o no? Bueno, si recibimos un correo electrónico que se vea sospechoso, vamos a este enlace, que es la lista de Bill. Ahora está actualmente en esta dirección. O buscamos en Google lista de Bill y buscamos, son dos listas, así. El listado son dos. El listado de editoriales y el listado de revistas. Y ahí se ponen editoriales y revistas que se sepa que son predatorias. Y hay organismos dedicados a la evaluación de la ciencia en varios países, por ejemplo en México,
el Sistema Nacional de Investigadores, en los criterios de evaluación de cada área, menciona el listado de Beal como recomendado para evitar las revistas predatorias y dice el reglamento que no se van a admitir publicaciones en revistas predatorias. Muy bien, nos va a hablar de revistas predatorias el jueves 20 de agosto el doctor Jorge Polanco, publicar o perecer el engañoso camino de las revistas predatorias. Muy bien, ya para ir cerrando el último tema, un tema bien conciso, es la carta de presentación o cover letter del artículo. Hay revistas que lo piden, hay revistas que no lo piden. Es una carta de presentación del artículo. Uno envía el manuscrito, todos los materiales, las figuras, las tablas, todo lo que uno tenga que enviar a la revista según lo pida. Y según lo pide, nos puede pedir también la carta de presentación. Esto es una carta corta y concisa que presenta el artículo al editor de la revista. Puede partir diciendo, estimado editor, incluye el título del trabajo que estamos presentando, revela el interés del artículo que hicimos y presentamos para la revista. Este artículo puede ser interesante para su revista por esto y por esto. Muy sucinto, eso sí. Señala las conclusiones más importantes del trabajo. Declara los posibles conflictos de interés, si los hay o si no los hay. Puede sugerir posibles revisores pares. Puede ser que yo indique, utilizamos los trabajos de tal autor y nos parece que este autor pudiera evaluar nuestro trabajo. No es necesario ponerlo tampoco. Algunas revistas lo van a pedir. Declara que el trabajo, esto sí es importante, decir que el trabajo es original e inédito y no ha sido publicado ni enviado a otra revista. Porque aquí hay algo muy importante, no es como la lotería que si yo quiero ganar, pienso que cuantos más boletos, más posibilidades tengo de ganar. No es así en la publicación de mi artículo. En la publicación de mi artículo, tengo que enviarlo a una revista a la vez, ¿sí? Porque qué tal si se publica y yo lo envío a otra, ¿qué pasa ahí? Bueno, todo un problema, ¿no? Yo lo envío a otra revista solamente si la primera revista lo rechaza, ¿sí? Señala dificultades para pagar la publicación, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, si aplican pagos, ¿sí? Porque hay revistas que tienen esquemas de ayuda dependiendo de o que incluyen a ciertos países en un listado, por ejemplo, se descuenta tanto del pago para este y este otro país, etcétera, etcétera. Muy bien, antes ya de proseguir a las preguntas de esta sección, nada más dejarlos con esta pantalla mientras hacemos las preguntas y respuestas, donde van a ver toda la agenda de este primer ciclo internacional de webinar sobre investigación científica. Vamos con las preguntas sobre selección de revistas. Gracias, doctor. La primera pregunta es, en el proceso de arbitraje de las revistas indexadas, ¿a qué se refiere con este proceso de arbitraje? ¿Si se refiere a los comités editoriales de evaluación de artículos o es algo diferente? Bueno, para hacer corto el cuento largo, en una revista debe haber un editor, un comité editorial, y pueden estar separados los que hacen el arbitraje. Puede haber miembros del comité editorial que hacen arbitraje y pueden haber árbitros que no pertenecen al comité editorial. Lo importante del proceso del arbitraje es que toda revista científica tiene este procedimiento. Este procedimiento consiste en que todo manuscrito que llega a la revista es evaluado por pares. Por eso también se dice arbitraje o revisión por pares. Son sinónimos, ¿no? La revisión por pares consiste en que un experto del área, del tema del que habla el manuscrito, evalúa el trabajo para ver si es buena ciencia, si cumple con requisitos de forma y fondo, y también puede sugerir mejoras. El árbitro, usualmente un manuscrito se evalúa por lo menos por dos personas, por dos pares, y se llama pares porque son pares en conocimiento, ¿no? En el área de conocimiento. Entonces, el árbitro puede definir si el artículo se rechaza, si se acepta, si se acepta con cambios menores o si se deben hacer cambios mayores, y debe presentar un dictamen que diga cómo mejorar el artículo
o cuáles son las fallas del mismo. El editor toma en cuenta la decisión de los árbitros para ver si el artículo prosigue en la revista o si se rechaza. ¿Sí? Ok, perfecto. Otra consulta es, ¿cómo se sabe si una revista está indizada o no? Hay que buscarla en los índices o buscar la página de la revista, o hay un sitio web que es muy inclusivo de lo que son, es que forma, es, viene siendo como un directorio de revistas indizadas. Y lo interesante de este es que no hay que pagar para acceder, que es el MIAR. A ver si les puedo compartir aquí la pantalla, a ver si abrimos un navegador. Abrimos un navegador, les voy a dejar de compartir un momento. Sí, porque está graciosillo el nombre del sitio, ¿no? A ver, ahora les comparto y les voy a compartir el navegador. Ajá, está graciosillo el nombre del sitio, MIAR. Este viene siendo un directorio en donde es mucho más fácil que, digamos, entrar a la página web de una revista que me interese y buscar el indizado. Entonces, por ejemplo, una que se llama análisis de documentación. Si están viendo el navegador, ¿verdad? Sí, sí se ve. Yo puedo buscar por título, puedo buscar por ISSN. La búsqueda por ISSN a veces es más precisa, pero aquí como no hubo coincidencia con las palabras y otra revista, entonces me la trajo de una vez el registro. Entonces aquí dice, aquí están los índices. Les dice, está en índices de citas, Emerging Sources Citation Index. Aquí también hay que conocer cuáles son los índices y conocer que este Emerging Sources Citation Index es parte del Web of Science, de la colección principal, pero es un índice que no tiene factor de impacto. Los índices con factor de impacto del Web of Science es el Social Science Citation Index y el Science Citation Index. ¿Sí? Solamente esos dos. El Emerging está bien. Finalmente está en Web of Science. Aquí lo importante es que también está en Scopus. Para saber el cuartil de la revista, ahí sí tengo que entrar a la página de la revista o entrar en Web of Science o entrar en Scopus. Pero si quiero saber el cuartil de una revista en Scopus, acuérdense, esto era la página MIAR. Aquí yo puedo buscar por título o por ISSN la dirección MIAR. miar.v.edu. Si yo quiero saber los cuartiles de una revista que está en Scopus, usualmente coinciden con los cuartiles de Simago. Entonces, si yo quiero buscar una vez de documentación, los cuartiles es para ver qué tan bien posicionada está. Porque, ok, una revista está indizada, pero dentro de el grupo de revistas indizadas de esa disciplina, ¿dónde se ubica? ¿Es la primera revista? ¿Está entre las primeras 50, entre las primeras 100? ¿Cómo está la cosa? Entonces ahí busco, por ejemplo, en Simago, análisis de documentación. Entonces aquí está, entro allí. Y entonces aquí veo que está en la categoría o en la disciplina Ciencias de la Información y está en cuartil ahorita, cuartil 4. Entonces, digamos, si en Ciencias de la Información hay 100 revistas, el cuartil 4 es de la revista número 75 a la 100, más o menos. ¿Sí? Eso es lo que indica el cuartil 4. Si fuera cuartil 1, sería entre las primeras 25. Si fuera cuartil 2, estaría entre las primeras, bueno, de la 25 a la 50. ¿Sí? Así más o menos se entiende esta situación. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cuáles de las páginas de revistas son confiables para utilizarlas como referencia? Aquí hay un volumen demasiado grande para dar una buena respuesta. Tiene que ser de una buena editorial, una buena institución. Depende de la disciplina. Ok. Es una pregunta demasiado general. Ok. Y una última pregunta para finalizar. ¿Conoce la revista de Erasmus de las universidades europeas? Si es que la considera una buena referencia. No, no la conozco.
Vamos a buscarla aquí en donde les dije, en MIAR, Erasmus. Para mí me suena que eso debe ser una revista de divulgación. A ver, tenemos Erasmus en inglés, Erasmus de Rotterdam, Erasmus Review, una revista de humanidades. Quiero pensar que es la última. A ver, aquí dice que está previsto una puntuación para su indizado, pero se desestima por ser un título cesado, es decir, ya no existe. Y estaba indizado en la base de datos de MLA, de la Asociación de Lenguas Modernas. Aquí también es un asunto peliagudo la indización en áreas de humanidades. Si no es esa revista, me suena que es una revista de divulgación. También aquí se trata de cuáles son mis objetivos con la investigación que yo estoy produciendo. Quiero hacer una carrera de investigador, no tengo mucho que hacer escribiendo en revistas de divulgación. O puedo escribir en revistas de divulgación cuando ya tengo seguro ya la parte de la comunicación científica dura, ¿no? Porque la divulgación es para presentar mis resultados de investigación a un público más general. Entonces, sí hay divulgación hecha por investigadores, pero usualmente tenemos dificultades o retos muy grandes para hacer divulgación, ¿sí? O quizás estoy terminando la licenciatura y, bueno, puede ser que quiera publicar en una revista de divulgación y ahí no está mal, ¿sí? Listo, doctor. Muchas gracias. Antes de despedirnos, quisiera decir algo adicional para terminar. Sí, aquí en mi última diapositiva, ¿pueden ver el PowerPoint todavía? Sí, lo vemos. Muy bien, aquí está mi despedida. Invitarlos a buscarme en las redes, especialmente en el Facebook, facebook.com/MaximastroMateo, y especialmente buscarme en YouTube como Juantífico, ¿sí? Me pueden buscar en YouTube o en Twitter como Juantífico y... si les interesan los contenidos, tengo contenidos en mi canal relacionados con esto. Pueden ir al canal, buscar al YouTube, buscar Juantífico, ver los videos. Si les gustan los videos, por favor, suscríbanse. Eso me ayudaría mucho para difundir más este tipo de temas. Muy bien, les agradezco su atención y será hasta el próximo webinar. Muchas gracias, doctor. Entonces, para terminar, le agradecemos nuevamente por la información que ha compartido con nosotros el día de hoy. Además, gracias a cada uno de ustedes por participar en esta sesión. Finalmente, los invitamos a visitar la web Conectados, donde podrán encontrar herramientas y recursos que les serán de gran utilidad. Además, encontrarán el link para inscribirse en el siguiente webinar, el cual se llevará a cabo este jueves a las 10 a.m. Y tratará sobre cómo aumentar el impacto de nuestros trabajos, a cargo del doctor Rafael Repiso. También dejaremos el link de la inscripción en la caja de comentarios y comentarles también de que la grabación de este webinar estará en la página web de Conectados al finalizar todo el ciclo de investigación. Muchas gracias.